Si miras la Liga 1 por un medio pirata, hay algo que dejarás de ver. Si ves piratería, ya no verás crecer a tu club. Si ves piratería, ya no verás mejoras en tu estadio. Si ves piratería, ya no verás buenas contrataciones. Si ves piratería, ya no verás mejores divisiones menores. Si ves piratería, no verás a tu club pelear por una copa. Si ves piratería, no verás a la bicolor luchar por ir al Mundial. La televisión es un ingreso fundamental para tu club. Por eso, cuando miras pirata, estás perjudicando directamente a tu equipo. Suscríbete a canales oficiales. No solo necesitamos tu aliento, necesitamos tu apoyo. El fútbol peruano y toda su gente. Personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte. Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. Pescable es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.pescableperu.com.pe. Ves cable para todos. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, con Ves Cable Sport, tenemos a Max Blumberg con Perú Off-Road para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales del deporte motorizado. También viajes, travesías, vamos a verlo. 3 de la tarde, sábados y domingos, con Ves Cable Sport. Radio Disney Perú 104.7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos están más cerca de ti en 104.7 Radio Disney Perú, la radio que te escucha. Que estabas esperando en un solo programa. Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor. Todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Ves Cable. El fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Convocatoria 2024 Pacífico FC, categorías 2008, 2009, 2010 y 2011.
que participarán en el torneo Federación Élite 2024. Te esperamos los martes y jueves a las 5 de la tarde en el Parque Zonal Maitacapac de San Martín de Porres. Además, ven a alentar la participación de nuestro primer equipo en Copa Perú, Liga Distrital de San Martín de Porres. Informes al 912-473-737 o al 974-047-475. Ubícanos en Facebook como Pacífico FC y en Instagram como Pacífico FC guión abajo. Ven y forma parte de nuestra familia. Somos Pacífico FC. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web, diseñada para brindarles una experiencia más completa. Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte. Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. Pescable es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.pescableperu.com.pe. Pescable para todos. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Pescable Sport, tenemos a Max Bloomberg con Perú 2 para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales del deporte motorizado. También viajes, travesías, como verlos. 3 de la tarde, sábados y domingos, con Pescable Sport. Radio Disney Perú 104.7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos están más cerca de ti en 104.7. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Empieza el show deportivo. Va a haber un tema puntualmente que se va a tratar. Bueno, siempre tratan varios temas. Se trata, por ejemplo, de los grandes fútbol peruano. Se trata de nuestro campeonato, de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. De sacan fuleras, hay insultos, pero fundamentalmente se habla de fútbol. No, ni yo me la creí, creo. Pero vamos a comenzar primero con los saludos como corresponde. Hay mucho que hablar, entonces de inmediato el señor Alejandro Godos, que hoy va a abreviar en su presentación, por lo menos eso es lo que imagino. Señor Godos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Arréglese el cuello de la camisa. Así se usa, señor Godos. No. Usted hace puntas. Y eso usted parece un niño de primaria del colegio, cuando uno no se da así cuenta. Así se usa. Bueno, es una cosa mía. Usted es un personaje. Gracias, ¿no Goditos? No le han dado bola. Vallejo, hoy día juega Vallejo, también a la misma hora, Copa Sudamericana. Y le contaba a Lucho, bueno, Lucho llegó más o menos 5 para las 9. Yo estaba de las 8:20 acá sentado. Y entonces hoy también juega ahí la posibilidad de que un equipo peruano logre, digamos, hoy los dos equipos peruanos logren triunfos, la U como la Vallejo. Pero en fin, pero lo que más se está hablando. Y estas no son, obviamente, no son noticias. Que yo acá no traigo primicia, ni mucho menos. Pero o sea, lo que más se está hablando es los 6 jugadores que no trae Fluminense. Y entre ellos su goleador, Cano
canito. Refrito. ¿No es cierto? Entonces, el tema es, ahí me llaman de Fluminense, es decir, han venido dos colegas. Puro refrito. ¿Ah, sí? Entonces, refritos. Entonces, de los que más se está hablando es que es la oportunidad, ¿no?, de Alianza Lima para lograr, no hablo una hazaña, ¿no?, pero imagínate, 6 jugadores menos y su goleador 44, Cano Carito. Así que esperemos, sí, voy a ser breve, porque ayer a alguien le dejé una tarea, ¿no es cierto?, como niño de colegio, las alineaciones de la Vallejo. Ajá. Alineación de la U, que es una cosa sencilla, ¿no? ¿Mm? Y nada más, vamos a ver si sin utilizar el mataburro, ¿no?, el día de hoy, porque hoy juega la Vallejo, no juega mañana, ¿no? Y le dejé esa tarea, nada más, esa tarea que es muy sencilla. Ahí me quedo porque realmente tengo muchas cosas más que decir, pero no, obviamente hemos entrado, ¿a qué hora hemos entrado? 9. Y el productor feliz. Sí, no, sí, sí. 9 y 2. Hemos entrado en fin, algunos minutos está. Tarde, sí, sí. Ya sí. Está, señores. Bueno, es que y, también, él se la agarra con usted, pues dice que usted no se levanta de la silla hasta 2 minutos antes de empezar el programa. No, señor. Entonces le también, repito, eso es lo que usted dijo. Usted cuando ha llegado, aquí encontró sentado, sentado en la antesala. A usted allá. Estaba, listo, estaba sentado, pero para buenas venir acá al estudio se pero bueno, no se quería mover, bueno, ahí está, noche, ha escuchado usted. Buenas noches. Agárresela con el señor. No, no, ahora, que voy no. A agarrar. Si he empezado tarde el programa, por usted, es lo que entrado, está diciendo. Entrado y acá está el programa folclórico de la señorita. Ajá. ¿No? Este es un programa espectacular. Ajá. ¿No? En la escogencia de las canciones y los videos. No, usted se anima, usted se contagia con el baile. No, sí, yo a mí me gusta esta música vernacular peruana. Ha puesto un grillo. Mire lo que ha hecho. Señor Sandro Centurión, ¿cómo está? ¿Por qué dijo dijo tantas veces refrito? Cuando el señor hablaba decía refrito. Comenzó el programa. Pero, sí, usted sabe que empezó el programa. Si le está diciendo refrito, bueno, el señor. Bueno, pero yo señores, lo recuerdo de la tarea que le dejé al alumno. A ver. Aquí tengo la alineación al que la tengo. Le dejé, ahí está el mataburro. A ver, no a ver. Soy alumno de usted menos. Buenos días. Pero, perdón, usted dice que es un maestro, el señor. No, pero es usted un ha dicho que es un maestro. Pero, entonces, es alumno usted. A ver. Si para él es un maestro, maestro. Usted es un alumno. Sí. Aparte de ser, ahorita le pone música y el títere comienza a bailar. Maestro. Aparte de eso, el alumno, a ver. Maestro. Ya le dejé la tarea ayer. Maestro. Ayer. Me ha dejado la tarea. Maestro. Información de la Vallejo. Información, como decía, tiendas Marul. ¿Te acuerdas de Marul? Claro. Alguien se acuerda de Marul. Ya cuando... De ya todo un poco. Ya se mete en otra cosa porque está dolido. De arranque Marul, nomás. De todo un poco. De arranque, lo desestabilizo. Hoy día también juega Belgrano. Iniciando el contra programa. Contra el Inter de Porto Alegre. Lo desestabilizo. En Córdoba. Formación de la Vallejo. Ya. Como forma Vallejo. Córdoba. De todo un poco. A ver, tiendas Marul. A ver. Hay algunos que conocieron muy de cerca a Marul. Ya está listo. Bueno, ahí está. Acá tenemos a Carlos Grados en el arco. Hoy, frente a Defensa y Justicia. Ah, le está la alineación. Mire. Cabello. Por derecha. No se demore, tira la pero ¿quién son los pero quítale el celular y se queda callado? Carlos Asco y Denemostier son la pareja de centrales. 4-3-3. Y sí que Bayón y Gerson Barreto, este es lo que ha trabajado el señor Chicho Salas, Jairo Vélez, Jorley Mena y Paolo Guerrero. Es el 11 de hoy para el equipo del señor Chicho Salas. Y Universitario con arbitraje de Esteban Ostojich. O sea, va a jugar la U con Vallejo. De Universitario contra LDU para tiendas Marul. Ah, pero hay de todo. Pero usted, se pone nervioso. Usted es bien obediente, ¿ah? Claro, pues, maestro. Porque le pidió dos alineaciones así y las dos las trajo. Maestro. Ya, sí, apure que tiene que hablar Michael Vázquez. Claro. Aldo Corso, Sebastián Britos en el arco. Aldo Corso, Rivero Sarabia, el faraón Sarabia. Andy Polo. Acá la gente está diciendo Puerto Guerrero. 10 nombres. Ureña, ¿no? Pérez Guedes, González. Y arriba, y esto sí lo vamos dio a debatir. Dio 10 nombres, dice la gente. Dio 11. Y arriba está el señor Eison Flores. Eso lo vamos a debatir con Rivera. Lo ha sacado Regaray ahí en la práctica. No, no va a Regaray. Bueno. Bueno, pero ese. Tienda Marul. Hace dos días está. Ese recontra refrito.
Ya hace dos días, recontra refrito. Señor, no, ¿usted sabe? Si no le dice algo, sí, si no, se consagra de... Escúcheme. Se consagra de Soboma. Tiene que hablarme con si no le dice algo, se consagra. Ya hace dos días... Mire, ya, me voy a callar, me voy a callar. Hace dos días y recién ha parado el equipo de ayer. Primaria, al alumno de primaria. Oye, hace dos días. ¿Cuántos equipos ha parado Alianza? Ayer. ¿Cuántos equipos? Vamos por partes. Hace dos días. El señor le está refutando que hace dos días. Es absurdo lo que está diciendo. No está al día. Está dando barbaridades. Ya, lo voy a escuchar. A ver, lo voy a escuchar. ¿Cuántos equipos ha parado? Ahí está para el alumno. Ha parado ayer. Maestro, el técnico de Alianza. No sé, maestro. Escúcheme. No tengo. Michael Vázquez, ¿cómo está? Buenos días. Ahí está. ¿Qué tal, ahora, señores? Buenos días. Perdón, de acá sale el intelecto para el alumno. Claro. ¿Qué tal? Buenos días, señores, con todos. Yo me sentiría mal. El saludo mal, para la gente del show que me diga, deportivo. Ayúdame. Maestro y alumno. Sí. Hoy, bueno, Paulo Zanovelli, para empezar, árbitro brasileño del Vallejo. Brasileño Paulo Zanovelli. Señor, hoy también. Mira, señor. Estoy hablando, usted ya habló. Cierre el hocico. El hocico, cierre el hocico. Usted ya habló. Cierre el hocico. Cierre el hocico. Oscar. Oscar. Hoy también. Hoy también, al margen de... El señor está saludando. Hoy también de los equipos peruanos que van a participar, ya sea en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, hoy también vamos a estar atentos porque el arbitraje peruano siempre está en el ojo de la tormenta. Y hoy, por ejemplo, Kevin Ortega va a dirigir Eterna Peruana, el Belgrano Internacional, Kevin Ortega. Lo que me preocupa es que va a estar Diego Haro en el VAR en ese partido. Y Diego Haro en el VAR, ay mamita. Hoy también juega Cobresal, Barcelona, 5 de la tarde. Bruno Pérez, árbitro peruano, Terna Peruana también en ese partido. Y toco los árbitros porque los árbitros están en el ojo de la tormenta, árbitros peruanos en la actualidad. Y hoy vamos a ver, esperemos que no la frieguen estos señores y que el partido, estos compromisos, vayan de buena manera, porque tú sabes que la crítica sudamericana va a ser terrible. Bueno, de por sí ya los árbitros peruanos están lapidados, se equivocan con VAR y todo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hoy va a estar Edwin Ordóñez en ese partido en el VAR, otro de los que para mí... Ay, mamita querida, pero bueno. Así ha decidido la Conmebol, vamos a estar atentos a ello. El 11 que paró el EDU es muy distinto a lo que jugó el último partido, que goleó 5-0. Hay cambios, ¿ah? Lo ha metido Angulo, por ejemplo, de titular, y yo no lo tenía. Lo ha sacado Estupiñán, que juega como Johan extremo Angulo por derecha. Ha habido cambios que lo vamos está a dar también. Está con el bataburro. Yo voy a pedir nuevamente. ¿Ya? No hay problema. Públicamente. Mira, que ponga su celular acá, el señor Michael. Aquí está mi celular. Que ponga su celular ahí, el señor Michael. Otro gol. Ah, ok, listo. Oiga, si Michael ha salido. Voy a bajar mi celular ahí. A tirar un montón de noticias. Mañana. Belgrano, dice. Claro. Y no sabe qué árbitro peruano. Maruy. No sabe qué árbitro peruano. Maruy. Tiendas Maruy, de recordación para algunos, de todo un poco. Es decir, de todo un poco. Y la camiseta. Y la camiseta. De todo un poco. ¿Lo de la camiseta? Pero es que ya no es culpa mía. Es el señor Romero. Del ganador. Romero se mira, ¿no? ¿Y quién le dijo qué? Ganador. No lo dije yo. Del ganador. Ale Bernal le dijo. Del ganador. Rico estafador. Ya. Okay. No lo dije yo. Ok. Yo no lo he dicho, por si acaso. Okay. Sí, okay. Ya, ahora hablemos de fútbol. Ya dejé mi celular ahí. Estamos hablando de fútbol. A ver, voy a marcar todos los errores. De todo un poco. Agarre su celular. Se fue la quiebra, Maruy. Pero claro, pues devuélvale el celular. Yo no sé el señor por qué. No, lo voy a dejar ahí. No, poder acá. Vamos a ver. Pero escúchame. Déjalo ahí. Pero escúchame. No necesito el celular. A ver, hablemos de fútbol. Pero si el extremo del señor ha sido. Ya. El año 24, estar en el estadio y cambiar de equipo. Ay, no está, a ver si me pueden pasar esas líneas. Estoy en el estadio, hoy juegan tal con tal. ¿Qué cosa dijo? No sé qué escribió. Ya, listo. Perú, Costa Rica. Ya, sí. Ahora, el señor. El señor llegó, y no habló precisamente de Copa Libertadores, sino habló de Quispe, usted, ¿no? ¿Quispe? Entrando, mencionó a Quispe, como que Quispe no está. No, teniendo... lo que pasa es que Quispe. No, pero ¿para qué lo salvas, hermano? No lo estoy salvando. Pero lo está salvando. Está tratando de pero ¿cómo si estoy en el estadio? Ya. ¿Cómo voy a cambiar de así es, yo dije Perú. Curiosidad ya, sí, Lucho, yo dije Perú, Costa Rica, ya. Listo, ahora hablemos de fútbol. ¿Cómo es Perú, Costa Rica? No es. Ya puede hablar de fútbol. Básquet. Ya dije, ya. Perú, Costa Rica es un partido de fútbol. ¿Ya vas aquí con lo mismo? No. Vamos. Nada más. Ya, un ratito. Hablemos de fútbol, señor Kevin Pacheco. Ya. Listo. No, pero. Ya. Hablemos de fútbol. Perdón, el España de los dos, Michael Vázquez. No, ya déjalo. ¿Te lo presento o qué? Ya.
Y el señor Michael Vázquez ayer me dice, me voy de viaje, de vacaciones, ahora en enero, a Mayorga. Pero, pero usted, usted me dijo el domingo también que Cristal había ganado 2-1 y el señor me dijo que el que había jugado bien era Joel Alarcón. Y total que era Justin Alarcón. Yo digo, Joel Alarcón juega en Cristal, sí. Con Silvio Valencia. Y dijimos, oye, Joel Alarcón está jugando en Cristal. Ya, sí, dije Joel Alarcón. Ya, ahora hablemos de fútbol. Ya, sí, pero ¿cuál es el problema? Los errores, no hay ningún problema. Justin Alarcón, todos se equivocan. Cristal no es todo fútbol. Todos se equivocan. Se pasa la hora. Ya, pero estamos hablando. Ay, siga. A ver, pregúntale al maestro. No. Al maestro. Vamos a seguir con Copa. Ah, ah, tú me hablas de... Cuidado que se emborracha. No. Cuidado que se emborracha. Estamos hablando de Piroquife. ¿Para qué habla de Copa? ¿Para qué habla de Copa, Lucho? Usted entrando lo ha mencionado. Te voy a poner tu video cuando estás cantando. Está borracha. Está borracha. Sino que Román no quiere que salga ese video. Cuidado, te lo voy a poner. Te voy a poner ese video. Está borracha. Cuando comienza a hablar mentiras... Es golpe al hígado. Yo lo vi borracho en Colombia. Oh. En una mesa de madera. No hablemos de eso. Ni siquiera ha viajado a Colombia. Oiga. Tú viajas y te da tu billete. Si te pagas tu sobrino. Pero si ya lo dije. Que yo sí puedo decir que tú eres mermelero. Estaba, yo sí puedo decir que eres mermelero. Pero si al costado estaba el desaparecido. Y tengo como demostrarte que eres mermelero. Desapareció Pepe Carrión. ¡Vos mermelero! El señor, estaba Pepe Carrión esa noche. Total, ahora hoy. No, no, señores, cámara one. Señores, el golpe al hígado. Pero sentado. Señores, cámara one. El señor no ha ido a Colombia. Dice. Personas que ya no están. Pero señor Bernal, llame al señor Bernal. Sí, disculpe, voy a llamar al señor Bernal. Llámalo a Bernal. Que ha metido. De cualquier excusa buena, pero el tema. Que paz descanse. El mejor narrador de ovación, Pepe Carrión, lo ha metido. Siéntate, oye. Siéntate, ya ves, títeres. No, no, ahora que le pongo la música y comience a moverse. No, ya, pero volvamos al tema. El señor dice que no he ido a Colombia. No he ido a Colombia 50 veces. Y en Colombia me quisieron contratar Carlos Antonio Vélez. ¿De qué habla? Y no calificaste. ¿De qué habla este? Y no calificaste. Este. Termine. Y no calificaste. ¿De qué habla este? Ya, complete. Ya, no, Lucho, así. Ya. No. ¿De qué habla? Ya, Lucho, complete. No, ¿de qué habla? Ya, Lucho, Lucho. Nos reunimos en el Sheraton. Ya, estuve borracho. Hablemos de fútbol. No. ¿De qué hablas? ¿Cómo te olvidaste? No. Ya, sí, ya. Usted quería hablar de Piro Quispe. Sí. A ver, vamos. Borracho, así que ahora hablemos de fútbol. Ya, hable Piro Quispe, rápido. No, simplemente está siendo criticado. Eso a mí no me sorprende. ¿Y qué? Ayer, refrito. Ayer hablamos de ese tema, altos y bajos. Entró hablando del tema, por eso. Ay, ay, ay. Un refrito, es recontra refrito. No, no recuerdo que a ver qué opina de esa. Refrito. A ver qué opina de esa. Recontra refrito. ¿Qué opina de lo que ha dicho de esa? Por eso. ¿Qué opina? Te he dicho, piensa 20 veces cuando serio, yo te acuite, ¿no? Para que hables. ¿Qué opinas de esa? ¿Qué opina de lo que ha dicho de esa? Eso también ya lo tocamos. Ya, no había tocado. ¿Qué dice de esa? A ver, oye, escucho. ¿Pero qué? ¿Cuándo hemos tocado? A ver, Michael. ¿Pero qué tiene que ver de eso? ¿Qué tiene que ver? El partido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Un saludo para mi pata, Ososca. Estás caminando todo, hermano. Hoy día empieza torneo internacional de equipos peruanos y están hablando de esa. ¿A quién carajo le importa de esa en este momento? De esa. ¿Pero a qué está pintado? ¿A quién le importa de esa? Está pintado, hermano. Estamos tocando temas diversos. Ay, ¡qué diverso! Cuando usted mencionó lo de Quispe, yo estaba de acuerdo. ¿Qué? Así que, por favor, aquí ya estamos hablando de fútbol, porque ya le de esa hace de todo un poco, tiene a Marú y recuerdan a los sobres. Copa Libertadores, ¿le sorprende el ataque que va a presentar la U? Sí. A muchos, ¿eh? lo que paró ayer, la verdad que sí. Y sobre todo, deja en evidencia de que en la U trabajaron mal al momento de traer el reemplazo de Valera, el que iba a ser el delantero titular, pues. Esto lo deja mal. Primero a Barreto que viajó para conversar y para contratar el 9, y segundo a Ferrari por aceptar. Para mí los tipos, esto lo deja mal, lo que ha hecho Busto, porque supuestamente el delantero titular que llegó para Copa La U es Dorregaray, y Dorregaray vendría a ser ahora el tercer delantero de La U. No está Valera, está suspendido. Y vendría a ser el tercero, porque lo está poniendo de segundo a alguien que no es 9, por más que muchos me digan, señor, pero tiene gol. Está bien, pero no es 9, pues. Y Edison Flores no es 9. Lo deja como un papanatas a Ferrari y a Barreto. ¿Ah? Porque mira que han contratado. Miren lo que han contratado. Han traído cualquier cosa. Y hoy sale en la lista, ¿se confirma Olivares? ¿Sale en lista? Va a estar en lista. Bueno, va a estar. Yo tengo entendido que se ha concentrado Olivares. ¿Ah? Ahora, ojalá. ¿Usted sabe cuántos minutos ha jugado Olivares que la uno contrató? No le han dado ni una oportunidad. No, ¿cuántos minutos jugó?
ha jugado. No, a ver, mi alumno, a ver, que conteste esta pregunta de primaria. ¿Su alumno? Claro, pues. Su alumno, mira qué bonito. Ay, ya, a ver, qué bonito. ¿Cómo era ya, esa? ¿Usted ya le dejaba manzana? Sí, lo dejo hablar. Sí, a ver. Dame mi para poner el grillo, sí. Daba. Porque ¿cuántos? No, mejor déjalo ahí. Total. Guárdale cacao. ¿Cuánto ha jugado? ¿Cuántos minutos? A ver. A mí no me sorprende. ¿Cuántos minutos ha jugado? A mí no me sorprende. Olivares no ha jugado, señor. A mí no me sorprende. A mí no me cayó redondo. Olivares ha jugado solamente 11 minutos. A mí no me sorprende. Llamen a la U. Ya. 11. Y dice ya, que no ha jugado nada. Okay. No ha jugado nada. No ha jugado nada para mí, Olivares. Ya cayó. Señor, a mí no me sorprende. Ahora revisamos. Terminando el programa, revisamos. 11 minutos. Ya, terminando el programa. ¿Cómo que terminó el programa? Solo está. 11 minutos, está fuera de poste. A mí no me siempre sorprende. Siempre fuera de poste. A mí no me sorprende. Qué barbaridad. Este trabajo que hace. Dice que no ha jugado nada de ningún. Ha jugado 11 minutos. Porque 11 minutos. Teniendo en cuenta. 11 minutos. 11, pero dígale, pues. Al alumno. Ya, listo. Al alumno. Ya 11 minutos. Entonces. Teniendo en cuenta otra que. Otra vez se vuelve. No viene informado. Pero usted sí. Este es un gran programa. Ya, señor. Correcto. Ya, ya. La correcto. Gente merece respeto. Ya. Y el respeto está basado en cuanto a nosotros. Es a la buena información. ¿Qué importa que la copie de otro lado? Pero, pregunto, 11 minutos. No ha jugado nada, hijo. Pero muéstrele, pues, también. Cruza los brazos. Pero cruza los brazos preocupado por la situación. Pero, estoy preocupado. Primero porque usted no sabía que usted había sido maestro del señor. Pero, quiero empezar por pero ahí. Desinformado. No sabía. ¿Qué tal es como profesor? Desinformado. Pero ¿por qué hace ya, eso? Cuando acusa golpe al público. Saca grillo, habla que Marui, una serie de tonterías. Que no he ido a Colombia. Pero por favor. Yo he ido a Colombia a trabajar periodísticamente, no a vender calzones ni calzoncillos, acompañado todavía, vendiendo ropa de Lima. Bueno, vendía ropa de Lima, si ya me informaron, vendía ropa de Lima, que traía de Gamarra. Es un negocio. Camisetas Bamba. Camiseta, ahí está, me está ayudando, está, el apunte se llama de parte del productor. Bueno, entonces, vamos a volver. ¿Qué hacemos, a hermano? Copa Libertadores. Ya, ahora vemos cosas serias. Vamos a Copa Libertadores. Cree que está en JB. Sí. Entonces, ya, volvamos a Copa Libertadores, vamos. Sí. Esa sonrisa vamos. Ni se da cuenta que es una sonrisa nerviosa. Cree que tengo. No, siempre sonríe nerviosamente, de todo un poco. Cuando está, porque ya perdiste, no sabes qué decir. Bueno, volvemos al show y dejamos JB. No es show, hermano. Te digo las cosas como son. A mí no me sorprende. Ya. Ven okay. Preparado. Ya. Ok. A mí no me sorprende. No, es que show te quiere. Ya hablaste. Te quiere barajar en el show. Ya hablaste, ya. ¿Crees que estás con JB? Sí, sí. Con la Pachi, por favor. Acá tú estás. Ya, dale. A tu Pachi al costado, pero no esto. No. Pero voy a hacer. No, espérese. Este señor. ¿Quién es? Defiéndase solo. ¿Qué me mete a mí? No, pero ¿por qué me mete a mí? No entiendo. No sé ni quién es. Tonterías que sabes. Voy a hablar de las tonterías. Entonces, a mí no me sorprende la alineación. No me sorprende. No le sorprende la alineación. No, Oscar, ponle la música. ¿Cómo que no le sorprende? Si usted ayer dijo que va a jugar Dorregaray y ahora dice no me sorprende la alineación. A ver, ayer, antes de que pare el equipo, usted dijo va a jugar Flores Dorregaray. Y dijo sobre el papel jugaría Flores Dorregaray. Y ahora dice no me sorprende. Aquí está. Usted no lo tenía Rivera de titular, señor. No venga a engañar tampoco a decir no me sorprende. Lo copió. Claro. Sorprendido como a todos. A ver. Vamos, responda. Siquiera, señor, nos la pasamos todo el ayer programa. Dijimos, Valera no va a estar porque está suspendido. Ahí está. Señor Trizano, ayer dijimos, Valera suspendido, sobre el papel, lo que van a estar arriba son okay. Flores Dorregaray. El señor también lo dijo y ahora dice que no me sorprende. A ver. No voy a caer en su juego, lo dije. Sí lo dije. Tan rápido te olvidas las cosas. Ya, yo cambio, para que fluya el programa, no voy a caer. Fluye el programa. A mí no me sorprende la inclusión de estos 59, teniendo en cuenta que Bustos es un entrenador que evidentemente ya ha trabajado en Ecuador, ha sido campeón con Delfín, no cerveza, ha sido campeón con Barcelona y ha enfrentado en varias veces a este LDU. Entonces él busca, él dice, ¿no? ¿Cómo le juego a este equipo en condición acaba local? De copiar. Vamos acaba a buscar, de copiar vamos lo que ha pasado con el 4. Ahorita vimos, antes de ingresar, sí, vimos, ¿o no?
Sí, sí, pero él no se ha llegado todavía. ¿Qué? Pero lo copia, pues. ¿Y cómo copia lo que no ve? Y como viene, le pasa, viene con el celular. Ah, y Bustos, ya. Y Bustos, ¿qué dijo la, qué señor, la información de la prensa? Eso lo han dicho ayer incluso. Bustos conoce el fútbol ecuatoriano. Ahora, ¿salió llorando o no? Yo creo que yo creo que Bustos... Este es un loro. ¿Cuál ha sido la función de... No el trae trabajo nada. Universitario. El público no le cree. Universitario fundamentalmente te juega en campo rival. Ya viene Baldessari. Universitario juega en campo rival. Maneja siempre en campo rival. La fortaleza es por los lados. No trabaja la U ahora. No es lo que hace Fossati. Y con Porto Carrero. Entonces, la U con Fossati era más agresivo. Era más agresivo. ¿Vas a dejar hablar o qué? Era más agresivo. ¿Sabes qué, Lucho? No puedes poner porque si yo no intervengo la gente no entiende. Deja hablar, oye, deja hablar. ¿Qué vas a exponer? Deja hablar. Ya, correcto. ¿Por qué no te metes un tapón en la boca y dejas hablar? Ya. Deja hablar. Ya hablaste, cada tontería. Lo que pasa. Listo, ya, no qué está, fácil. No estás con la Pachi y con JB. Nada, bueno, no repita lo mismo. Ahora, es fácil. Pensé que iba a decir algo más agresivo. Es que no, tampón, es que no quiero estar agresivo porque estamos ya hablando. Va a jugar la U y el señor está con su milongueada. Pero productor. Ya, otra vez. ¿Tiene usted una pastilla para la Ya, una pastilla. Dele. Bueno, dele, entonces, dele. Universitario. Es evidente que no presiona como lo hacía con Fossati. Ya está, ya ves. Ya ha tenido que entender, pues. Ese es mi alumno. Pero hoy necesita. Ya ha tenido que entender. Ya captó la clase. Ya entendí. Sí, ya entendí. No presionó. Porque lo que pasa es que Bustos mariconea. No saca al equipo. Mariconea. ¿Qué? A ver, vamos, respóndele. Oiga, usted abre la boca para hablar sandeces. El cuadro universitario ataca. Juega mayormente en campo rival. ¿Dónde está la mariconeada? Señor. ¿Dónde está la mariconeada? La producción de goles. La producción de goles de la U ha bajado. No me hable de la producción de goles. La producción de goles es una cosa, es contundencia. No confunda eficacia con contundencia. Mariconea, Bustos. Siéntate. Mariconea. ¡Siéntate! Y juega en campo rival. Juega en campo rival. El 80% bueno, juega en campo rival y ese mariconear. No en todos los partidos. Se ha quedado el alumno. No en todos los partidos. En el tiempo de Bustos. De estos nueve compromisos de la apertura. Han habido dos que yo sí he visto que la U no siempre estuvo en campo rival. No siempre. En dos partidos, pues de 9-2. Ahora le puso el no siempre. Pero no en todos los partidos, pues. Es que tú dices en todos los partidos. No siempre. En todos los partidos, la U no ha tenido el mismo rendimiento. En el partido en Cusco, en el partido. ¿La U acaso dominó, estuvo todo metido en el terreno del campo rival? No. Cuando jugó el clásico con Alianza, al margen que ganó y metió el gol por una individualidad de Polo. Alianza también lo sometió, eso que estuvo con 9 hombres y lo metió en su campo y la U no estaba encima de Alianza. La pregunta es, tú generalizas, no generalizas por eso. Mariconea. Sporting Cristal. Sporting Cristal. Eso es estadística. Eso es estadística. Pero tú generalizas. No tengo más preguntas. Tú generalizas. Sporting Cristal ha ido a provincia, se ha ganado. La U ha ido a provincia, se ha empatado. Mariconea, a ver, ahí está. ¿Sabías eso? ¿Qué vas a saber tú? ¿Sabías eso? Bustos mariconea por Godos. Cristal ha ido a provincias y ha ganado su partido. Señor, yo que estoy hablando de Cristal, estamos hablando de la U. Estamos haciendo una comparación. Usted ha dicho que Bustos mariconea. Sí. Y el otro señor, su contertulio, ha dicho que no. ¿Y? Se acaba el mundo, cada uno tiene su opinión. Entonces, pero que me diga que Bustos mariconea cuando el universitario siempre propone un campo rival. El mayor tiempo de juego lo hace en campo rival. Se ha quedado en la época por la banda, con Polo y con Porto Carrero. El patio interior, como para el salud. El patio interior. Salud. Y eso es lo que hoy busca entender Bustos. Bustos busca jugar. El salud. Evidentemente, pero usted no pierde un poder referencial interior, que por porque ahí, sabe que al frente tiene interior, una defensa el interior, interesante. Es donde juega porque la única, el único curso que aprobó fue recreo. Nada más. En su vida, el único. Usted solamente sabe el patio interior en ese sentido, porque no sabe mucho del tema fútbol. Es decir. 0-0. Y además el señor Qué rico, en el Instituto 20 de Octubre,
El productor lo ha dicho que le hacía las tareas. No, pero dice que le pagaba un sol por tarea. A ver, pero volvamos al tema fútbol. Volvamos al tema fútbol, ¿sí? No, aquí yo estoy en el tema fútbol explicando el por qué considero yo, interpreto, no sale con un 9, ¿no? Este AD es un back central muy rápido, es la conexión con Piovi, ¿no? Y arriba tiene... ¿Qué cosa? AD es defensa, dice. Sí, AD defensa, es defensa, ¿no? Sí. Defensa. Conecta bien. Y hace conexión con Piovi. Sí, conecta bien con Piovi. ¿Qué cosa está hablando? A ver, explíquele. AD es el defensor. Ah, entonces, el defensor le tira a Piovi. Ese es lo que... No, entonces, le gusta salir jugando a AD. ¿Qué anda, cállate, hombre? Le gusta salir jugando con Piovi. A engañar a tus idiotas, hombre. Piovi. Te engaño a ti, pues. Piovi es la manija ahí en el medio centro. Piovi es la manija. Hoy va a jugar también al Sugaray. Hoy va a jugar al Sugaray en lugar de Estupiñán. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Está poniendo por él. ¿Qué es lo que está Julio, buscando Augusto? Julio es el que presionar el otro que juega, arriba. No, que no estuvo el partido presionar pasado. La salida aprende. Y luego con este Julio, juega muy rápido, con buen remate y potencia. La U tiene, correcto, que tener cuidado también en ahora, Julio, que es buen jugador. Es muy inteligente Augusto, porque sabe solamente que va con un solo delantero. Claro. Normalmente jugaba con dos, pero ahora va con uno. Va con uno. Va con el Jalan paraguayo. Ahora, el tema es que fácil, es inteligente Augusto con fácil, este... Fácil, ahorita. Con este planteamiento. Ahora, porque sabe otra, que... Otra metida de pata. Martínez. Ahí lo estoy esperando. Ahí le espero. Concha. Ahí le espero. Sí, ha resultado canchivo. Limber. Concha concentrado. Pero entonces, ¿qué va a indicar que de repente lista ni va a salir porque tiene el problema de espalda? Entonces dice, tengo a Ureña, que es mi medio centro, ¿no? De mucho despliegue, equilibrio. Tengo a Pérez Guedes y tengo a Colmenares. Pero ha tenido problemas universitarios en la generación de fútbol por el medio. Entonces, ¿qué dice? Como ¿Qué es tengo problemas acá, ¿qué es eso? No puedo descuidar y arriba Renato, tengo que tener a Flores, Renato, y al Tunche para que me tengan la presión ahí y José no permitan Rivera, la salida José del Soto, LDU. Ade, que es un defensa alto. Y el otro acompañante que son altos. Hermano, yo te soy sincero. Yo lo veo Edison Flores y lo veo al Tunche. Ese es otro tema. Y digo, ¿estos son sus delanteros? Para mí, la U, pelotazo ni que... No, no es que lo mete respeto. La U ni que tire pelotazo porque ahí va Florera. La U va a perder. Si tira pelotazo... No le falta el respeto a Florera. Pero son chatos, pues, o no son chatos. Compara la diferencia de estatura de los defensores de la U. Pelotazo le tira, lo vas a matar. Se le van a todas. ¿De qué manera le ha faltado respeto? Ha dicho que Adi los ve a los dos chatitos de... Lo va a ver que son más altos los defensores. Por eso la U no tiene que tirar pelotazo. No va a tirar pelotazo la U. ¿Pelotazos? No va a buscar pelotazo. Bien, Bustos, en intención. Ojo. Otra vez. El juego de la U. El juego de la U, pero los extremos. No puede hablar este. No menciona a los extremos de la U. La U juega por los extremos y no siquiera lo ha dicho. Este sal. No, por favor, termine. ¿Cuál es el desequilibrio por derecha? Lo que quería saber ahora. Polo. Entonces, acabo de decir. ¿Qué acabe? Dice que elabora en la media voy cancha. Voy a explicar cómo para vos. Estoy desglosando la alineación. ¡Fuera M! ¡Fuera M! ¡Fuera M! Ahora que el nombre esto, de dos jugadores. Ya aburre, ya. Ya, el nombre de dos jugadores. Una contaminación ambiental, auditiva. Que el defensa le pasa la pelota a Piovi. Es que el defensa sale jugando y le pasa a Piovi. Hay que el defensa cortar los sale jugando entre AD, Piovi y Garce. Escucha, anda nomás. ¿Cómo cortas el circuito? Anda nomás. Metiendo a dos pericoteros. Corto el dos circuito arriba. Con salud. Dos que con tienen eso corto el buena pegada no, porque y habla aquí, ¿cómo se dice? Del patio. Y el Tunche. Patio interior. Ade y Rodríguez son dos centrales son que te presionan, te anticipan. Por eso. ¿Crees que le van a dar espacio para que pueda rematar? A ver. Le van a salir con todo. Mira las características. La U lo que quiere es mantener esa. La U es por los extremos. La U. Yo no le veo la U sacando provecho en este partido. Déjame tener los costados. Rapidez de clase. Alguna modalidad de clase, ahí le veo un favorable a la U, pero crees ahí, que el técnico, no, a mí no me gusta por tu carrera. ¿Tú crees que el técnico a mí no me que gusta, hoy va a estar hace, en la hace banda, lo mismo. No va a dirigir, así va a estar que en la banca el técnico? No venga a engañar, no engañes. Va a estar en la banca, porque no convences no a nadie. Ya no, no convences a nadie. Señor, no convences ni siquiera un segundo
para decir ahora, que la U juega por los extremos. Ahora que están hablando del Tunche, me he acordado. ¿Qué dice Mancha? No, ahora que está no sé, le dijo el trucha y ya no. No volvió más. Le dijo el trucha y ya no vino. Ayer me dijo. Amenazado, pues luego. Ayer me dijo que estaba. Me tiene miedo, vos. No. Tú creo que me has leído la mente porque yo en ese estar buscando y buscando cosas ¿le encontré. Tiene miedo, señor? No, encontré un trío. A un trío con Carnicete Perú. Es un programa, no sé en qué radio, no sé qué cosa. Uy, ay, ay, no, la ola, no, pero me pregunto por semana, nada más. No, pero pasa la hora hablando tonterías. Quiero terminar. Durante 50 años ha hablado tonterías, ya, dar la contra, no me deja hablar en el periodismo. Yo lo he visto, y ahora habla de yo lo he visto. Hablemos de la U que va al a jugar hoy, hablemos de Vallejo. Bueno, yo no lo voy a dejar hablar. El entonces, señor Semán se ha dado cuenta. Ah, imagínese, al medio. O sea, dirigiendo Fabián Bustos al alumno. Dice, este medio campo, el patio interior no me funciona. No me ha funcionado Concha, no me ha funcionado. Lo dirigía el señor. Cancha. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner Ureña, Ureña. No, cuando digo se manche, y Cancha. Que es un entonces, muchacho chao, que recién está saliendo. Busco la posibilidad también, de presionar la salida entonces, porque tiene dos jugadores que van muy bien, este Ade y su compañero. ¿Cuánto le han entonces, dado ¿qué por hace? Eso? Mete nada. A Flores y mete nada. Al Tunche está, Rivera. Y estaba el con Tunche una... Rivera con Flores van a presionar la salida de estaba la gente con una del cuadro del LDU. Y esta es la posibilidad para equilibrar, porque evidentemente Universitario no, tiene muy entonces, buen ataque con Polo por izquierda. Yo no voy a seguir hablando. Y yo voy a seguir hablando. Por izquierda. Entonces, ya sabemos. Que el ataque, la potencia del cuadro universitario es interesante por las bandas. Se manche pero al medio. ¿Cómo contrarrestar y el este mal momento de la de ese alumno de se manche? Poniendo a dos. Ay, ay, ay. Eso es lo que, ojalá, digo, ojalá que Oscar, ojalá que Oscar. No, cada uno. Espera, un segundo. A ver. Poniendo a dos delanteros. Dos delanteros. Pero si Flores no es delantero. ¿Cómo y el Tunche tampoco no es delantero. ¿Cómo que no son delanteros? No son delanteros. Edison Flores es delantero. Edison Flores. No, ¿qué ha dicho? Oiga. No. Señores, Edison Flores es delantero. Edison Flores es delantero. Está jugando en la U. Pero es delantero. Poniendo dos delanteros. El Tunche delantero. Pero no se siente, encárenlo, encárenlo. El Tunche delantero. Oiga, el Tunche delantero. A su madre. Mire, usted la facultad. Está jugando delantero. Mira, y eso que me he quedado escuchando. Pero Flores sin Tunche están jugando nomás. Pero no son delanteros, pues. No son delanteros netos. Óigame. Mira, un rato que lo he escuchado y mire lo que escucho. Delantero neto, no sé qué se está confundiendo con un 9. Estoy hablando dice la U, dos delanteros. Dos delanteros. Flores y el Tunche son delanteros. Están jugando delanteros. Están jugando, pero aprende, pues acá. Una cosa es que estén jugando, pero no son delanteros. No son 9, pero son delanteros. No son 9, pero son delanteros. O sea, que usted le está interpretando. Eso es lo que está diciendo el señor. No, es lo que se ve en la cancha. Flores con Valera o Flores con Derregaray. Ay, no sé, son delanteros. Y hoy está poniendo dos delanteros a Flores pero ya, y a Tunche. El alumno. Y atención, el alumno. No está. Ya el maestro ya le ha dicho. O sea, ya le ha dicho que no son delanteros netos. Y pero tú aprenda. Le crees. ¿Y tú le crees? Pero no son delanteros no netos. Son delanteros, pues. Entonces, ¿qué barbaridad? ¿Son delanteros netos? ¿O yo estoy mintiendo? Todo el mundo lo sabe. Señor, eso. No son 9. ¡Ya está! ¡No, ya que no fue! Pero eso necesita un plan delantero. Oye, ¿quién está hablando que son 9? Claro. Son casi 20 para 10. A ver, sí. Y no, ya no me pueden descontar porque los tiempos han pasado. Ya, así mejor, que mejor váyase ya, porque ya. Después de eso ya. No. Oye, pero es que están jugando delanteros. No son de 9, no juegan de punta. No, son netos, son netos delanteros. ¿Son delanteros? No, conteste. No, es que hay delanteros. No son netos, señor. Así que, perdón. Perdón, no aguanto más ya. No, la cabeza mejor me que se vaya. Ya. Mejor que se vaya. Ya mejor. No. Ahora sí fluye. Como no tiene nada, abandona el ring. Michael, abandona el ring. Como no tiene nada, abandona el ring. Michael, así sigue, es. Sigue. Cacao. Sí. No cao. Sí. Así es. Ya. Ahí el segundo. Bueno, Michael. A ver, de las sillas antiguas. Pero sí, pues está explicando, no sé, pues de dos delanteros. Ya que se fue Go, porque ya. ¿Qué más? Dos delanteros, ¿qué más? ¿Cree que lo hizo mantequilla o sí? Pero, por favor. Papía. Yo vi un programa donde estaba Se Mancha al medio y de pinche.
Ya, hablemos de otra ¿Qué, cosa. ¿Qué programa fue ese? Lucho, ya. No, no, para cerrar el tema. No, es para cerrar el tema. Si no cree que tengo JBR, risas y salsas. Yo sé que este es el show, Señor, el show. Pero es verdad o no. Mira, se dan cuenta. ¿Cómo se llama? ¿De otro culo o de otro ángulo? No puede. No puede. Se manche. Se manche al medio. No, no, pero ¿cómo va a llamar al programa? ¿Así llama el programa, señor? No. Acá estamos. Pero pregúntele, pues. Lucho, se está escapando de las manos. Hoy juegan dos equipos peruanos, el señor hablando todo. Pero vaya hasta el fondo. Pero siéntese, venga, siéntese. Ese señor ya. Pero participe. Perdón al público, perdón. No, siéntese. Explique qué programa es ese. Nada más. ¿Pero por qué no le pregunto a usted? Usted es una traumatización. Contaminación auditiva. Señor, con eso de delantero, ya. Señor productor, ¿puede soltar esas imágenes? Porque yo ayer maestro, ahora viene. Maestro, ¿qué opina del partido de hoy? ¿Cómo se va a dar? Maestro, adelante. Hasta que no salgan las imágenes se manche al medio dirigiendo. Maestro. Cállese la boca, maestro. Hijo, a un momento de la. Maestro, queremos saber su exposición acerca del partido de Universitario con el cuadro del LDU. Maestro. O sea, acá. ¿Se permite hablar? Y se manche, le digo, cállese. Porque ¡maestro! La gente quiere saber del partido de Universitario con el EDU. Pero no sobre ese tema, estamos hablando de fútbol. Así ya, es. Cierre el tema, calla, que cerramos el Semanche. ¿Lo cayó o no lo cayó Semanche? Sí, me cayó Semanche. ¿Lo cayó? Todos me callan. Ahora sí, maestro. No, pero ¿cómo se llama el programa? Pues que de otro ángulo, me callaron, maestro. De otro ángulo, o sea, grosero el señor Román, ¿no? O sea, copiando, hay un programa que se llama El Ángulo, entonces... De otro ángulo, ya está. Así es, copiamos. Sigamos con usted. Ya, ahora sigamos con usted, maestro. Sigamos con usted, Michael. Ver, maestro. ¿Qué, pero ¿por qué Michael? Si hemos dicho Michael, que no, lo corta el señor. Cámara One. ¿Se dan cuenta por qué le digo ratón y queso? ¿Pero qué tiene ¿Se dan cuenta que por qué le digo los siameses del deporte? ¿Pero qué tiene que ver los siameses? Nada. ¿Pero qué tiene que ver los siameses? ¿Pero qué tiene que ver los siameses? No sabe. ¿Qué tiene que ver los siameses? Yo me sentiría mal, diría. Perdón, ¿por qué me sentiría mal? Responde usted. ¿Por qué me sentiría mal? Su salvavidas. ¿Cuál salvavidas? Ahora, también formo parte del programa, tengo que hablar, no me voy a quedar callado, ¿no? ¿O quiere que esté callado acá y te mire y escuchar todo lo que hablas? Tengo que hablar, pues, hermano. Tengo que hablar. Le he preguntado al maestro. Ah, ya, bueno. Al maestro. ¿Por qué me dice a mí? ¿Qué me metes a mí? Díganos. ¿Pero qué me mete a mí? No, si usted le ha preguntado, pregúntale. ¿Qué dice? ¿Qué me mete a mí? Oiga, se mancha al medio. Ay, ahora y el señor, digo, cállate, le dijo, yo me quedé. Al otro costado hay un muchacho que no lo conozco. Aunque la verdad, a ver. Es una barbaridad. Tiene un aire al Apache. Está gordito. Estamos tan cuchos. Pero no entiendo. Todas esas cosas. Ya es cuando está perdido. Yo todo eso digo, ¿quién es la? Un saludo para mi pata Oso. Pero ¿quién es? Pero bueno, en estos momentos para saber quién es la Pachi, pues no. Ya, ahorita vamos a mandar una foto. A ver. Ya, pero sigamos hablando de. No, ya me cayó, le preguntaba al maestro. Pero se manche, pues dice un programita que donde el señor está los contados. No, un programita no le diga, pues. No, pero es un programa que el señor conduce. ¿Cómo se llama? Brillantemente. Al otro ángulo, el otro ángulo, el otro hueco, no sé. No sé cómo se llama, ¿cómo? De otro, ¿cómo es de otro? ¿Al otro ángulo o de otro ángulo? Pero ya está. Volvamos a decir, ahí quiere explotar. Pero vamos a hablar de fútbol. No, simplemente, pero mira, la verdad que para mí. ¿Para qué hable de fútbol? Ahora, señores, la verdad que para mí. Es un invento, 53 años, hoy, mintiéndole a la gente. Ya que estás hablando, de invento, yo creo que hoy día, para mí, Bustos se equivoca no, en no poner uno de definido. No, para mí. Yo he dicho no. Y para mí es ahora, invento. Porque nunca ha jugado o ha jugado sin uno de definido la U. No ha jugado. Va a ser la primera vez en Copa Libertadores y con el campeón de Copa Sudamericana sin uno de definido. Pero Bustos hará el equipo finalmente. Ahora, mi pregunta como el técnico de Alianza, ¿usted pondría a Dorregaray o pondría No, Lucho. El maestro ha dicho que Bustos mariconea. El maestro ha dicho que Bustos es un títere y que le hacen el equipo. No es un títere. Ferrari ya te puso la carta. Tú eres el títere. Cuidado, Ferrari ya te puso carta. Tú eres el Hazte títere. Hazte cargo, atención, los youtubers. Tú eres el títere. Ha dicho que le hacen el equipo. Se manche, te Cierro dirige micro. A ti. Se manche, lo dirige al señor. Ay. Por favor, suélteme el video ese. Para que yo no miento. Señor. ¿Hay un video? ¿Usted le ha dado un video sobre ese tema? No, se manche, lo dirige se manche y él está acostado.
Ya pues. Bueno, pero retornemos al tema de. Eche la foto. Oye, para este tiempo, ¿cómo salen los sapos de colores? Ya. Ahí está la foto. ¿Qué día sale este programa? De otro ángulo, de otro ángulo, dice. ¿Qué día sale? Ahí está, el Tite. Bueno, sigamos con el tema fútbol que está tan interesante. Está. No miento, pues. Vos al señor le da todo lo que le da. Mi pregunta era, ¿lo regará y Bolívares? Yo me quedo con Bolívares. Yo. Lo haría jugar Bolívares. Sí. Y ahora otro tema. Yo sé que en universitario... No, para mí Bolívares. Es más que... A Dorregaray, hermano, yo no sé. Y hasta ahora me acuerdo esas palabras de Ferrari antes que arranque el torneo, diciendo, oye, he visto prácticas en Campomar, tremendo jugador hemos traído este Dorregaray, tremendo delantero, ya lo van a ver, todavía no dijo, ¿eh? Así nos dijo, ya lo van a ver cuando arranque el torneo, tremendo delantero. Hasta ahora lo estoy esperando a Dorregaray después de lo que me dijo Ferrari en Campomara a inicio de año. La gente quiere hablar del tema, o sea, de esa, dice, hablen del caso de esa. Pero cuando hablen del caso de esa, el señor se ha quedado... Y acá hay otro tema. No, pero es que mira, de esa, ¿qué tiene que ver acá, hermano? Ya juega la U, juega Vallejo, de esa. Comento lo que está opinando la gente. ¿Qué tiene que ver esa? ¿Qué? Hoy ha jugado la U, está opinando y quiere que opinemos sobre el caso de esa. ¿Qué opinión sobre de esa, maestro? ¿Qué? ¿Quién pregunta? La gente. Ah, está preguntando. A ver, chicos. Ay. Ahí está. ¿Qué va a hacer? No te dije el títere. ¿No te digo? Es el títere. ¡Hola! Ahora. Hablemos la U. Ya. Ahora, Universitario se va a enfrentar a un... Yo sé que la U... Lo potencial que tiene Universitario es el juego por los costados, sobre todo por dos jugadores, tanto Polo por derecha y por Tocada por izquierda, que son rápidos y tienen el doble recorrido. Pero, Michael, ¿pero no crees que ellos lo pueden contrarrestar? Espérate, si a ellos los paras, a los dos, ¿por dónde genera fútbol? Por eso te digo, se va a enfrentar a un rival que también lo potencial que tiene los costados. ¡Lógico! Entonces, la U pero va a tener que cambiar su panorama y el medio no está funcionando. Entonces, porque Canchita por está obedece, hace tener, por eso obedece a que juegue hace, de esa manera hace ahí, cinco el minutos, que va a tener obedece. Que poner la manija va a ser Pereguel porque no, Pereguel está mejor que Canchita, por eso obedece minutos, que juegue sin un 9. Por eso te digo, el patio interior el equipo ecuatoriano y ahora cuando hablé de los extremos y se ha sumado Michael, recién hablo de los extremos. Si la U ataca y abre por los extremos. Si dejaras hablar, aprendieras. Si dejaras hablar, aprendieras. Te lo digo de corazón. Ha hecho eso. Si dejaras hablar, aprendieras. Y yo de corazón te digo. Y yo de corazón te digo que vengas preparado. Ojalá. Ven preparado. Ya, pero deja hablar. Ya, listo. Piensa en el público. Okay. Señores, deja hablar, hermano. Acierta una. Quedas como un papanata porque no dejas hablar. Dijo, pero eres acaba un papanata de decir que la U debe elaborar por el medio. Y ahora habla de los extremos. Que es una... ¿Cuándo he dicho eso? ¿Cuándo he dicho eso? Si no ha dejado ni hablar. Ya, a propósito, estamos en el último... No ha dejado ni hablar, hermano. En los últimos minutos. Hoy es el abogado. ¿Cómo va el tema de la demanda? No, ya. ¿Qué le voy a quitar? Lo no de tiene la demanda, nada. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué le voy a quitar? Está más para el asilo que para acá. Por el favor, asilo. No le voy a quitar nada. El asilo es la chupeta de borracho. Entonces, no. A ver. Es así. Pero es así. Estamos hablando de los abogados. Que se prepare. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Que se prepare. Hablemos de fútbol. Que se prepare. Hablemos de la U, dije, toca la pelota. Vallejo. Hablemos de Vallejo en estos minutos. ¿Quién habló? No has dejado ni exponer fútbol. Otro examen. No has dejado ni exponer el fútbol. A ver, Vallejo. ¿Qué me vas a tomar examen tú si no sabes nada? Vallejo. Tú no sabes nada de nada. Vallejo. Está sentado ahí. Tiene un plantel interesante. Seamos con nombre. Para hacer reír. Interesante, ¿verdad? Ni siquiera. Mira, quien habla, soy sainetero. Tengo conocimiento, sabiduría, experiencia. Hizo figura a Maradona. Tú sabes la cantidad de millones de gente que me escribe y me dicen, ¿por qué no lo votan a ese tipo? Madre. Millones de gente. Eso es lo que dijo cuando estamos en tu estudio. De hecho, los argentinos. ¿En tu estudio esto, qué dijo? Lo de Maradona con Milán. Entonces. La verdad que yo le comenté a un amigo argentino, porque tengo amigos argentinos, le comenté eso. Fue cierto. Y la verdad me dijo, oye, ¿quién ha sido el. Así me. Disculpando la palabra, pero. No digan la bestia. ¿Quién fue la bestia que dijo eso, hermano? Me dijo. Pero no lo dijo porque, así. No, es que me dijo, oye.
Maradona, hermano, es Maradona. Bilardo Maradona, lo, Bilardo lo hizo. Oiga, figura a Maradona. Yo hasta ahora, y una vez ya se lo pregunté y no me quiso decir, ¿de dónde sacaste para, esa historia? Para los que recién se enganchan, porque... Ya pues... Ha ya, pasado ya, mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Decir, Fernando, deja hablar, pues, hermano. Deja hablar. Ya metes un tema. Fernando que Jiménez. Tiene miedo. Hola, Fernando Jiménez me dijo. Madre, se pasa la hora. Degrada al periodismo deportivo. Ya, ya, ya. Fernando ya, Jiménez, degrado, llámalo. Ya, ya, listo, degrado, ya. Ya, pero, ya hablemos ahora sí. Ya, ya, de grado. ¿Cómo van, van a llegar? ¿Cómo? Hablas y hablas y hablas, pero no ¿cómo dices no? nada. ¿Cómo, cómo dijiste que Bilardo hizo dijiste figura no, Maradona? Dijiste, habla bien. Ya, pero aclare. En castellano sabes hablar. Dijiste, dijiste, oye, señor, burro. Sí, que Maradona a ver, fue ya, figura ay, por Bilardo. Cierre, este, cierre. Este salvaje. Porque por eso es salvaje. Ya, ya. Que ya, Maradona no, hizo señores, figura. Para los que recién se enganchan, lo que dije es que Bilardo... hizo un sistema para que Maradona ¿qué? Realmente oye, eso destacara. Pedazo de eso salvaje. Bueno. O sea que Maradona... Pedazo. ¿Usted cree que Maradona necesitaba un sistema? Sí. Sí. Señor, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué se jugaban en torno a Maradona? En torno a Maradona. Ah, entonces, listo, ya está. Ya está. Pero no. Listo, Lucho. Que hizo ya un está. Sistema. Sí, ya está. Que Bilardo... Ya está, tocado. Que bueno, fue figura. Hablemos de la U. Maradona hablemos de la U. Figura. Ya. El mejor jugador del Mundial. Tocado, ya, ya. Le dieron un fuerece. Ya, ya, tocado, ya. Tocado, ya. Ya, ahorita nomás. Ya, el último. Ya, hablemos de Bilardo. El último Mundial. Que gana Argentina, el mejor fue... ¿Por qué se está riendo? Dice, cree que yo me olvido. El mejor fue arquero. Ay, eso ya, 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 ¿cuál, fue el mejor, ya tiene, ya. ¿Cuál fue el mejor del Mundial? Como siempre. El Dibu. El Dibu dijo que fue el mejor del Mundial. ¿Lo dijo o no dijo? ¿Ya ves? ¿Él cree que me olvido? Dijo lo tengo, usted por eso Dibu lo tengo chiquito, cortito y al pie. Eso es lo Dibu? Que dijo. Fue el mejor. El Dibu. El Dibu. Maravillosamente el Dibu, le da el, Dibu, el título. El título. Fue el mejor. Fue el mejor de Argentina. Fue el mejor. Contesta, pe. Salvó a todos. Contesta. Para mí el mejor fue mejor. Mbappé, señor, yo lo dije en su momento. Mbappé. Para mí fue el mejor Mbappé y no fue el campeón mundial. ¿Qué estás hablando? Y que Messi fue una torreja. Pero mire, pues. ¿Qué? Messi fue una torreja. Pues, claro. ¿Qué pensó que no, Messi fue una torreja? Si, ¿y cuándo dije que si el mejor fue inventa Godos, inventa? Inventa Godos, inventa. Ya me había olvidado. Inventa Godos, inventa. Claro, se olvida, ¿ves? Yo no me olvido. Ahí está la diferencia. Bilardo hizo figura a Maradona. A su madre. Ya te lo dijo, ya. Ya. Bueno, ya. Que el equipo ¿qué? Jugaba en torno a... ¿Qué? Te lo acaba ¿esa de es decir. Es otra cosa. Y vamos a hablar de Vallejo. Esa es otra cosa. Y vamos a hablar de Vallejo. Otra cosa. Ya. ¿Podemos hablar de Vallejo ya, por da, un minuto? Dale el inicio. A ver. Arranque usted con el tema. No sé nada de Vallejo, señor. Vengo desinformado. No, pues, que hable el maestro. No, no, que hable el maestro. No, yo quiero que hable el maestro. Pero ya había el 11, usted. Usted dio el 11. Escuche. Ya dio el 11. Escucha para que aprendas. Que hable el maestro. Mirando tu mataburro. Ya, dale la clase. Ya, que hable el maestro. Maestro. Dale la clase. Yo me sentiría mal. Michael, mira, va a jugar Madrid, señores, en lugar de cabeza. Señores, si eso nada señores, ¿ustedes están viendo? Cada vez que le pregunto, dale clase. Tú. Pero. Señores. Ustedes se están dando cuenta. Pues. Voy a contestar. ¿Lo están llamando? Se están hoy, dando hoy, cuenta. Hoy, voy a hoy cree espera, que porque señorita, ataranta, espera, porque bueno, ataranta, hoy, porque grita, nah. Porque adjetiva cree que gana el debate. Lo, no ganas nada, todo. Lo que sí es preocupante. No ganas nada, te tengo así, así, la, así. La poca elaboración no. Que está haciendo Vallejo en el sector, sobre todo. Eso complicado, es lo que Yuca, no, no. Eso es lo que es Defensa y Justicia es no, un rival mejor que ya ha sido campeón en Sudamericana. Es un equipo que ya conoce. Me dice alguien, no, esta jugada. Decía, ¿por qué no le echan agua hervida? Me dice, no puede sí, ser. Sí, agua hervida me tiene que echar. Ya, no, ya no, estamos hablando no cosas serias. Después, no después hablamos de la Pachi. Yo, no agresivo esa yo ya, la verdad. Ya, ya, después hablamos. De que me haya llamado, no llego. Ya, ya, está no, bien. No, no llego hasta allá. Ya, corre. Bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Después hablamos de tus payasadas. A ver, a ver. Entonces, el equipo. El que baila. El equipo. Oscar, pone la música para que baile. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo soy sainetero con conocimiento. Y tú eres sainetero. Y no voy a poner adjetivos para que no, pero ya la gente, póngale todos los adjetivos. Paren, sí. A ver, voy a poner la gente. La gente, a ver, voy a repetir lo que dice. Sainetero y sabio, dice Centuje. Acá está, a ver. Godo, usted es sainetero y sabio. Acá me está poniendo, acá dice sainetero y burro. Ahí está, ahí está. Acá quizás para mí dice sainetero. Ahí está.
Todos dicen Sainetero. Sainetero, Godos es Sainetero y burro. Godos es Sainetero y Pachero. Acá está los comentarios, señor. Acá está. Sainetero, no saben inventar. Ratón y queso. Ni inventar. Traigan al Apache. No, pero qué lindo que se expresen. Acá está. Pare la masacre, Centurión. Sí, voy a parar la masacre, señores. Disculpen a mis abonados. El gran borrachín. Pero exactamente en 54 minutos se dan cuenta que no ha dicho nada. Cada vez que se le pregunta. El gran borrachín. Entra tú. Entra tú. En Colombia. Dice que no ha ido a Colombia. Ahora entramos al último minuto. No ha ido a Colombia. Al último minuto. En una mesa de madera. No tienes nada. De esos bares. Ya, ya, ya. Soy borracho. Con acerrín. Ya, soy borracho. Soy borracho. Ya, soy borracho. No. A no ser que estuviera durmiendo. Ya, déjalo. Ya, que hable tonto. ¿Sabes por qué? Porque si yo lo demando, no le quito nada. ¿Qué demanda? ¿Qué le voy a quitar? Eso no vas a demandar. ¿Qué le voy a quitar si le han quitado todo? Sí. Y le han quitado también las lentejas, los sobres, ya le quitaron todo. Llegamos a la parte final. ¿Qué le voy a destacar? Y la camiseta, por esa favor. De la, ¿cuándo llega Romero? No, no hablo en serio, Romero va a venir. Romero no, tengo que entregarle allá en la plaza de la plaza. Es una plaza. Ah, sí. Ha quedado padre en la masacre. Ha quedado fecha. Pero mira, sí. Si quiere me la da. Y claro. Yo vivo en el cono norte cerca, yo se le entrego. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. En el cono norte, así que. ¿Lo va a llamar ahorita? Claro, acá me lo puede entregar. Llámelo ahorita. Me la trae mañana. Nos pasamos 2 minutos. Pasado mañana. Nos pasamos 2 minutos. En el cono norte, están por ahí, ya usted se evita de ir hasta allá. Pero si usted ojo, el señor no quiere. O mañana, mejor llámelo. Lo que pasa es que es una camiseta bamba, así como los roles. Qué malcriado. Es una camiseta bamba. Qué malcriado este señor. Pero ¿por qué no le entrega? Primero devuelve las entradas. ¿Esas sí fueron originales o fueron bamba? Parte final. Devuelve las entradas que te dieron en Rusia. Y cuando las devuelvas, ahí hablamos. Hola, mano. Hola, sapo. Hola, manito. Hola, sapo. Bien, parte final. Gracias, Michael. Listo. Bueno, esperemos que sea un buen inicio. Sé que es difícil. Creo que la gente los se rivales... lleva un análisis completo de lo que va a ser el partido de hoy, ¿no? Espero que sea un arranque de equipos peruanos en Copa Libertadores y Sudamericana. Espero que el de arriba nos acompañe esta vez. Olivares. No sea tan desastroso los resultados. Sabemos que los rivales... son superiores, hay que decirlo, hay que ser sinceros, pero bueno, espero ver la sapiencia de Bustos, espero ver la sapiencia de Salas, con esta que puedan plantear de buena manera, mañana lo mismo con el tema Alianza, el día miércoles el Deportivo Garcilaso también, el día jueves, perdón, Garcilaso, así que se espera ello, ¿no? Se espera ello, bueno, han llegado ya todos me lanzo los equipos. Con un Olivares, empate. Olivares, empate. Sí. Olivares dijo que no está en el sistema. 0 minutos. Y hay otros que están en el sistema. 0 minutos. Full sobres amarillos. Jugó 11 mermelada minutos. Al mango. Yo lo hubiera puesto Olivares 11 ese día. Minutos. Soy sincero, hoy yo lo ponía Olivares. Prepárate. ¿No? Pero bueno. Respeta al decisión público. Decisión de Bustos. Hazte una. Respeta al público, manito. Me dice a mí. Ay, hoy bueno. Entrena Fluminense en Viden en horas de la tarde. Va a haber acceso a prensa, las cámaras de la tarde. Ponle una comisión a que vaya 3 y a ver 30. sabemos que hay tantas bajas en Fluminense, pero también ha llegado este Douglas Costas, hermano. Ay, mamita. Qué rico equipo tiene. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Hashtag, un gusto haber estado. Del show deportivo. Mándalo a la comisión. Analizaremos ya el partido una para vez. Para que mañana, porque el partido es en la noche, mañana. Vaya Fluminense, señor, creo. Vaya, señor Centurión. De la formación. Ahí está. Chao, chao. Ahí está el títere. Chao, gracias. El títere del show. Hasta mañana. Milardo hizo figura Maradona. Tienda Marul, de todo un poco, Tienda Marul. En Vescable, el fútbol